Hola juguitos míos, espero que estén pasando un buen día y que estén tomando agua. Y pues bueno, otro video con un tema random que literalmente, ese sí que no tiene nada que ver con el dibujo. Nada que ver, literal, nada que ver. Y he visto a todos hablando de este tema y he dado mi opinión en Instagram, pero la voy a dar también acá. Bueno, que bueno, mi opinión tampoco varía mucho de la mayoría, ya que bueno, es la opinión que todos deberíamos de tener, pero bueno. En primer lugar, vamos a recalcar que creo que es muy obvio que no estoy dibujando, pero estoy dibujando a Sasha Bloss de Shingeki no Kyojin. Y bueno, creo que les acabo de spoilear a los que no están viendo la serie. Pero bueno, ni modo. Si no quieren ver el dibujo, pueden dejar el video como podcast o como un video aparte. No tengo ningún problema. Pero bueno, vamos al punto. En este caso, como ya han debido ver, se ha hecho trending topic el tema de Devon Erickson, un criminal, porque no vamos a negar que no es un criminal, es un criminal, que hizo un tiroteo en su escuela, en... no me acuerdo dónde era, pero era en Estados Unidos. O sea, lo estoy hablando de memoria, o sea, estoy diciendo, voy a dar mi opinión sobre el tema. No voy, si quieren saber más a detalle el tema, les recomiendo un montón el video de Dinosaur Vlogs y de otras de esas youtubers de investigación, ya que ellas lo hicieron mucho más profundo todo, siendo honesta. De ahí saqué toda la información principalmente. Pero bueno, en primer lugar, Devon Erickson era un chico gay que, según lo que se sabe, sufría bullying, entre comillas, porque dicen algunos que en realidad no sufría bullying y que Alec, que ahorita vamos a hablar de él, sí, cosa le jaló y todo eso. Pero bueno, eso ya es tema aparte. Alec es un chico transgénero, o sea que originalmente era una chica y que bueno, ahora es un chico. Y bueno, aquí hago un paréntesis, es que es un chico transgénero y hay que respetar que le digan como chico, o sea, por eso me estoy refiriendo a él como él, porque es un chico. Y hay varios noticieros, y eso han dicho varias de las chicas estas que investigan, varios noticieros y varias entrevistas en las que se refieren a esta persona como ella, y me parece una forma muy irrespetuosa. Y creo que si esta persona quiere que le llamen como él, deberían llamarle como él y respetar eso, ya que no es bonito que digamos tú quieras algo y te digan otra cosa. No sé, esa es mi opinión, pero bueno, vamos al punto. Ellos decidieron cometer un tiroteo en su escuela en el que murió una persona, sí, solo una persona, y que yo sepa, hubieron pocos heridos. Pero esta persona fue un chico del que actualmente no se habla mucho. Y es muy triste eso, porque se habla más del criminal este, el que cometió el asesinato, que de esta persona que salvó. O sea, es increíble cómo es la gente así, o sea, wow. Es lo mismo que el tema de Kevin Starkin. Metiendo a Kevin Starkin en todos los videos, literalmente. Wow, ¿qué voy a hacer? Literal, wow. Bueno, ya. Es necesario, creo que no tengo otra forma de comparar esto. Ustedes saben que yo veo manga, así que es la única forma en la que me puedo comunicar, creo que con mi público que ve manga ya hoy, es comparando un poco la situación. Y es que, vamos a ser sinceros, la gran mayoría de los fans que quieren Stalking están locos, locas, por Sunwoo, el malo, entre comillas, de toda esta película. Pero bueno, vamos a ver. No está bien enamorarse de un criminal, en primer lugar. Y aquí vamos a aclarar unos cuantos detalles que muchas personas, según yo, se han estado equivocando. O eso es lo que yo he escuchado, por lo menos. Pueden que yo haya escuchado mal, les interpreto mal las cosas, así que me disculpan si lo interpreté mal, pero bueno. Lo que sí es cierto es que hay mucha gente que se está enamorando de Devon Erickson por un video en el que él sale con el pelo teñido. Y bueno, en su juicio. Ya, pero tipo, muchas personas se están enamorando de él por eso. Y es en plan de, what the fuck. Es lo mismo que pasó con Sunwoo, porque era guapo y eso, todos estaban en plan de, ay, Sunwoo es bien guapo, quiero que me vean para las piernas. Y todo eso, yo digo, bueno, es un personaje ficticio, ¿eh? Pero Devon Erickson es una persona real y da mucho mal rollo, ¿eh? Pero, o sea, les explico.
él es un criminal, ¿ya? Él es un criminal. Y que sea guapo no quita lo que ha hecho. O sea, yo digo, él es lindo, es muy lindo. O sea, según yo es muy guapo, igual que Sam Wood son guapos. ¿Por qué comparo personajes? No sé, porque es lo único que puedo comparar ahorita. Es lo único que tengo conocimiento, así que no me critiquen. Pero los dos son guapos, ¿ya? Pero ambos cometieron crímenes. Y ahora yéndonos un poco más al tema de Devon Erickson, él cometió un crimen que pasó realmente, o sea, algo real. Y muchas chicas dicen, por más que seas un criminal, quiero estar contigo. Y sorprende, no, no, no es así las cosas. Una cosa, es que eso muchos se han equivocado, una cosa es que sea guapo, que sea atractivo físicamente y eso. Y otra cosa son las acciones que ha hecho. O sea, pueden, muchas personas pueden decir, wow, no sé, Maduro es guapo, a poner, no, no creo que haya alguien que diga eso, pero bueno. Ya, pero muchos pueden decir eso. Yo, pero eso no quita de que es un dictador, ¿entienden? Básicamente, Devon Erickson es lindo, según yo, es lindo, o sea, es mi tipo, de, físicamente es mi tipo, ¿eh? Pero es un criminal y debería estar tras las rejas, el tiempo que tenga que estar tras las rejas. Lo que le ponga la ley, eso es lo que tiene que estar. Porque, como dije, el hecho de que tenga una belleza externa hermosa no quiere decir de que él pueda salir de la cárcel, o sea, que él pueda agarrar y estar tranquilo pagando por ahí solo porque la gente le dice que es guapo. No, 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 no. Lo malo es que hablan más de Devon Erickson que de Kendrick Castillo. Ah, pucha, no sé leer. Kendrick Castillo, que fue un chico que trató de detener a Alec y a este chico, a Devon, y murió en el intento. Se abalanzó sobre ellos. Es muy triste esto porque todos deberían recordarlo a él, pero no lo recuerdan a él y no sé, me hace sentir muy mal. Siendo honesta, como dije, mi opinión es que la gente debería de recordar más a los héroes que a los villanos. Hay mucha gente que es así, hay gente que está enamorada de Eren Yeager y eso ya me lo veo. O sea, yo estoy enamorada de Eren Yeager, pero no de Devon Erickson, ¿entienden? Ay, bueno, la gente es un poco mal. Eso es lo malo. Y es que por más que te guste alguien físicamente, mientras no sea bueno internamente, no es la mejor opción. Ponele. Todavía esto es muy raro. He visto mucha gente hablar de esto. Mucha gente. Según lo que sé, a Alec le dieron cadena perpetua, según lo que yo sé. Y le dieron un espacio en una cárcel, o sea, en una cárcel, como decir una cárcel, no estoy muy segura, pero le dieron como un espacio, vamos a decirlo así, en el que hay gente transgénero, o sea, como él. Y me parece perfecto, eso es muy, algo muy bueno que hizo la justicia. Tipo, a pesar de que él haya cometido todos los crímenes y eso, eso no quiere decir que lo vayamos a discriminar porque él sea transgénero. No, 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 no. Una cosa es que sea, ¿cómo se llama? Transgénero, y otra cosa es que sea criminal. Ahora, yéndonos a lo transgénero y eso ya. Supuestamente uno de los motivos, digo supuestamente porque hay sospechas de que no sea eso, es que ambos sufrían bullying. Devon Erickson por ser gay y Alec por ser transgénero. Muchos dicen que lo de Devon Erickson no es cierto porque dicen que tenía novia y no sé qué otras cosas, pero no estoy muy segura de eso, o sea. No estamos muy seguros, pueden que estén mintiendo. Hay varios perfiles que están diciendo de que estuvieron en esa aula y eso. Y nunca se sabe, o sea, nunca se puede saber si es que de verdad esas personas estuvieron dentro de esa aula. Hasta que, digamos, o sea, lamentablemente hay mucha gente que se puede aprovechar del tema y decir cualquier cosa solo para destacar y bueno, eso es lo malo de internet, creo. Tipo de que mucha gente puede decir, oh, yo estuve ahí, yo vi lo que pasó y pasó esto, o sea, no. O si no, oh, yo estuve ahí, yo fui amiga de tal, no sé, ¿entienden? Algo así. Y es en plan de, no sé cómo decirlo, o sea, es en plan de, son unas personas aprovechadas. Son unas personas que solo buscan la fama, solo buscan, no sé, atraer audiencia, llamar la atención. Y eso es lo malo. Después en TikTok, creo que la mayoría de las que hacen esos, ¿cómo se llama? Fancams, creo que algo así se llaman, de Devon Erickson. Son más que nada niñas pequeñas de 12 años. Y siendo honesta, ya creo que con 12 años deberían llevarlas a un psicólogo.
Porque no está bien amar a un criminal y no está bien caer así, porque bueno, hay personas que son igual de guapas que Devon Erickson y pueden ser unas personas maravillosas en el mundo. No necesariamente tienes que ser un criminal para ser como él, o sea, físicamente me refiero a... Pero bueno, no tengo nada más que decir sobre este tema. Bueno, vamos a hablar sobre el dibujo, porque ustedes saben que siempre después de hablar un tema hablo sobre el dibujo. ¿Por qué? Porque no tengo nada más que decir sobre este tema. Como dije, solo doy mi opinión sobre este tema. Y si quieren saber más a detalle del tema de Devon Erickson, les dejaré, como dije, videos. Ahora sí, les dejaré las etiquetas acá de los videos, tanto de Dinosaur Vlogs como de Paola Minerva, que es otra chica que ha hecho un video y ella lo explica mucho mejor. Síganme. Pero bueno, vamos al punto. Vamos al dibujo. El dibujo que viene en pantalla, como dije, es de Sasha Bloss. Y bueno, aquí, alerta spoiler, aunque ya se debió dar cuenta. Es la escena de la muerte de Sasha Bloss. Gracias a mi hermana pude hacer el dibujo, porque ustedes saben que yo me estoy recién viendo a Shingeki. Voy por los OVAs, voy el primero OVA. Y, ¿cómo decirlo? Obviamente todavía no he llegado a la cuarta temporada, pero sé que Sasha murió por Instagram, por mi hermana, porque muchas personas sé que murió Sasha, así que, y también por todas las fotos que encontré en internet, macho, o sea, mucho spoiler, y por eso decidí dibujarla. Además de que es un personaje que al empezar a ver esta hermosa serie le tuve mucho cariño, y cuando me enteré que murió sufrí mucho. Para que me diga, o sea, no vi su muerte, pero sufrí mucho cuando me dijeron que murió. Pero bueno, bueno, no tengo nada más que decir, siendo honesta. Moraleja de este video, vean bien de quién se están enamorando, vean bien a quién están idolatrando, busquen a personas a quien realmente idolatrar. O sea, idolatren a Kendrick Castillo, que él se lanzó delante de ellos para salvar a su curso, para hacer que ellos escapen. O sea, no sé por qué la gente no lo alaba a él. O sea, no sé por qué. Yo sé, no necesario, yo lo aplaudo. Es igual que con los fans de Killing the Stalking. Yo soy del team de policía, de Seumbae. Si no me equivoco, así se llamaba. Siendo honesta, prefería mil veces que Seumbae se traje las rejas que siga haciendo sufrir a Boom. Porque ustedes saben el final, saben qué ha pasado al final. Así que solo diré eso. Siendo honesta, nunca me ha gustado que un criminal esté suelto. Por más que me gusten, ¿cómo se llama?, las historias de amor tóxico y eso, siempre he dicho de que ya si llega a la violencia es algo horrible. O sea, a ver, ¿cómo explico esto? A ver, ay, no sé cómo explicarlo. Eso lo voy a dejar para otro video, en el que voy a hablar específicamente de las relaciones tóxicas, porque no quiero meter eso acá. Porque si no se va a hablar un video muy largo y solo quería hablar de Devon Erickson. Así que dejen su like si quieren que hable de relaciones tóxicas. Y como saben, bueno, no lo dije en el anterior video, pero ahora lo digo. Si quieren que hablen de algún tema que a ustedes les interese o quieren que investigue algo en específico, cualquier cosa, o sea, si quieren la biografía de algún artista, lo que sea, me avisan, me dicen por los comentarios, todo lo que quieran y pues, yo lo leo. Pero bueno, no tengo nada más que decir, me quedo aquí, así que síganme en mis redes sociales que las tienen acá en pantalla. Y bueno, denle like, suscríbanse, compartan para que más gente llegue a mi contenido. Y bueno, yo me despido, me meto mi latita de jugo y me voy volando por la galaxia. Nos vemos en el siguiente video, bye bye. Y recuerden, no se enamoren de criminales.